Buenas noches con todos los presentes. Yo voy a hablar sobre la historia de las bibliotecas en China. La idea es mostrar un pedazo de la historia de las bibliotecas de forma general y que al final ustedes puedan comparar y hacer sus conclusiones con las bibliotecas occidentales. Yo voy a hablar desde las primeras bibliotecas hasta la actualidad, un poco de las bibliotecas digitales. Esta es una imagen de la Biblioteca Nacional de China. Para comprender un poco sobre las bibliotecas antiguas, he sacado una imagen de las dinastías y cómo éstas se fueron expandiendo. Los periodos que voy a abarcar son las bibliotecas para almacenamiento, que es hasta 1905. Luego comienzan bibliotecas para el público, donde se da servicio al público. Después, las bibliotecas son usadas como parte de la política del gobierno. También, cómo después se van modernizando. Y por último, las bibliotecas de economía de mercado. En primer lugar, voy a hablar sobre las bibliotecas antiguas, que eran usadas como almacén de libros. Se les considera bibliotecas porque hacían ciertos procesos como almacenamiento, catalogación, descripción, aunque algunos servicios estaban restringidos como el préstamo a los usuarios. Y en la dinastía Shang comienza todo esto con los huesos oráculos, que es el primer registro que se tiene. Luego la siguiente dinastía se hace una quema de libros por una cuestión política de unificación. Y como se ha visto también en la historia, en Alejandría pasó lo mismo, lo de la quema de libros, para poder borrar la historia y comenzar de nuevo. Luego, en la dinastía Han, surge este personaje llamado Xian Liu, que se encarga de hacer el primer catálogo de la biblioteca imperial. Él era un funcionario del gobierno, que le gustaban los temas de historias y de bibliografía, estaba relacionado con el tema de bibliotecas. Él fue uno de los primeros en hacer el catálogo y luego lo continuaría su hijo. Muchos de estos funcionarios encargados de bibliotecas tenían funciones que eran heredadas de sus ancestros y muy pocas veces eran compartidas o transmitidas hacia otras personas. Luego, para la mayor difusión de los libros, comienza el arte de impresión por bloques, como se puede apreciar en la figura. Parecen como sellos donde se comienzan a imprimir de forma masiva. Luego comienza lo que viene a ser las bibliotecas públicas, ya un poco más abiertas al público. En la imagen se ve una de las primeras bibliotecas, que es el pabellón Tianjin. Luego comienzan a llegar los misioneros occidentales que comienzan a aportar nuevos conocimientos a las bibliotecas en la dinastía Ming y en la dinastía Qing. Luego comienza otra etapa. Que son las bibliotecas para el público. Comienza con la rebelión de los Boxers, no sé si han escuchado, pero fue la guerra del opio, donde China trata de botar a todos los comerciantes de opio y comienza una campaña antioccidental, la cual fracasa porque Gran Bretaña se une a otros países en contra de China. Y gracias a esa rebelión, que los chinos consideran levantamiento, porque fue como una campaña en contra de los británicos y todo lo que sea occidental, es que surgen las bibliotecas para el público, cae la dinastía Qing y comienza una nueva era en las bibliotecas con influencias occidentales. En esta imagen de acá se puede ver, es una de las, aunque esta biblioteca ya es más moderna, es la biblioteca de Hunan, fue la primera biblioteca pública donde comienzan a hacer servicios a todos los usuarios. Anteriormente era solo para nobles o académicos. Y un movimiento que también comienza fue el movimiento 4 de mayo, fue un movimiento de estudiantes y de la población en general, también
surgen movimientos con respecto a la educación que permiten que las bibliotecas comiencen a expandirse. Y una de las primeras escuelas bibliotecológicas es la Boone School Library, que fue fundada por Mary Elizabeth Wood. Ella era bibliotecaria que llega gracias a su hermano, que era misionero, y comienza a enseñar, primero comienza enseñando inglés y después a enseñar temas relacionados con bibliotecología. Después sucede la masacre de Nankín, la peor masacre que ha vivido China, donde no solo murieron personas, así como cuando Chile invadió Perú y quemó la biblioteca, lo mismo sucedió acá, se quemaron muchos libros y hubo mucha pérdida material. Y después comienzan a existir lo que son las asociaciones de bibliotecarios, surge la Sociedad China de Ciencias Bibliotecarias, entre otras asociaciones. Luego, con la venida de Mao Zedong, comienza a haber otro tipo de bibliotecas que son usadas de forma política. No se busca tanto formar un bibliotecario, sino el uso que se le da a las bibliotecas tiene otro sentido. La Boone School Library, que fue la primera escuela de bibliotecología, pasa a la Universidad Wuhan. Después hay campañas chinas con respecto a las bibliotecas, donde se ve que hay un uso científico de las bibliotecas, tratan de sacarle un uso científico, y la idea es hacer ciencia. Y también hay mucha influencia de los rusos, porque ellos querían estudiar modelos más avanzados de bibliotecas, y por la cercanía comenzaron a estudiar modelos rusos. Luego comienza una etapa de modernización, donde China también comienza a hacer catálogos legibles para computadoras. Ellos tenían su propio MARC. También hay un préstamo, también comienza a haber un préstamo más automatizado. Las bibliotecas comienzan a automatizarse y a usar computadoras para sus procesos técnicos. ¿Y qué es lo que está sucediendo en la actualidad? En la actualidad, las bibliotecas también compiten con las librerías. A pesar de que las bibliotecas ofrecen libros gratuitos, algunos todavía prefieren tener su propio libro en mano. Y otra cosa que está surgiendo son las bibliotecas digitales. Actualmente se podría decir que son como un híbrido porque son libros digitalizados, aparte de documentos propios de la web. Y algo que enfrentan las bibliotecas son la censura. En China hay una fuerte censura, pero hay muy pocos estudios al respecto, no se habla mucho sobre eso. Había hecho un video, pero parece que no carga. Y para concluir, voy a utilizar citas de Confucio. Estudiar el pasado es importante para definir el futuro. No se puede dejar de lado las historias si uno quiere comenzar procesos de modernización. Y no puedes abrir un libro sin aprender, siempre hay algo que puedes aprender. Bien, agradecemos a Wendy por esta tan instructiva presentación de la...